Él desde pequeño le gustaba el deporte, entonces él desde pequeño ya se lo llevaba el hermano mayor a jugar, ¿verdad?, a fútbol. Y yo creí que solamente era, ¿verdad?, ratos que se iban a jugar y ya, pero sí lo vi que ya él lo iba agarrando en serio, más cuando dijeron que lo iban a becar en una academia de fútbol, entonces ya era más serio el asunto, porque ya tenían que, ya me llamaron a mí y todo el asunto, ¿verdad? Entonces yo ya tenía que comprometerme a llevarlo y a traerlo. Ya era más compromiso tenerlo en una academia desde pequeñito, desde casi 5 o 6 años. Yo soy nicaragüense, nacionalizada aquí en Costa Rica, y él nació aquí. Quiere ir a conocer Nicaragua porque ya la gente le cuenta, ¿verdad? Cuando van a excursiones y todo, de que Nicaragua es muy bonito el lugar y todo, le vienen contando y él dice, ya, y yo siendo hijo de padres nicaragüenses y casi no conozco Nicaragua, entonces sí, él está ansioso, la verdad, por ir a conocer Nicaragua. Prácticamente la que nos sacó adelante es mi mamá con trabajo. Entonces, lo que hicimos nosotros fue apoyarnos desde pequeños. A mí me tocó cuidar a Carlos cuando él nació. Yo ya tenía 7 años, entonces yo lo andaba para arriba y para abajo. De hecho, que lo mudaba y lo vestía. Entonces, siempre lo andaba de lo más bonito para que. Para mí era como un muñequito, ¿verdad? Y mi otro hermano también jugaba mucho. De hecho, que mi otro hermano a veces se enojaba porque él ya quería ponerlo de portero y Carlos ahí medio sostenía la cabecilla. Tanto a mi hermano Marvin como a mí nos tocó levantarnos en la madrugada, hacer tortillas, luego alistarnos para ir a la escuela y de regreso ver si mi mamá pasaba por nosotros o ir a vender con ella en la hora de almuerzo, las ferias del agricultor, recoger café. Entonces, fueron muchas aventuras. Se podría decir que ahora para nosotros son recuerdos de todo el esfuerzo que valió la pena. Hablamos mucho, de hecho, casi todos los días nos comunicamos. Ahorita que él está ya en Qatar, hablamos constantemente. Nos avisa de que estoy en entrenamiento, estoy en tal cosa, estoy haciendo esto. Entonces es mucha comunicación. De hecho, que nosotros cuatro tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos los cuatro y ahí nos estamos comunicando constantemente, él nos pasa fotos y demás. Él representa dos pueblos, dos países, tanto Costa Rica como Nicaragua. Mamás y papás que apoyen a sus hijos en los sueños que ellos desde pequeños empiezan a decir, porque ya los sueños tienen la costumbre de hacerse realidad a veces. Entonces, la mayoría de veces, y ahora yo estoy viviendo uno de esos, ¿verdad? Que fue un sueño, pero ya es una realidad ahora.